De saber do professor alguma consideração sobre a configuração do mundo multipolar. Como o senhor acredita que será o mundo multipolar na prática? Quais serão os grandes espaços? Quais serão os polos, né? Como configurar esse mundo multipolar para os próximos anos? Gracias, gracias, señor Ley Ross. Credo che pensare sobre il mondo multipolare è molto importante oggi, molto importante, più importante che tutto l'altro, perché precisamente in questo momento si hace esta transición desde el mundo unipolar al mundo multipolar. Por eso es necesario de pensar abiertamente que esta multipolaridad. Por eso, puedo decir que he escrito el libro que se llama La teoría del mundo multipolar, que está traducido en portugués, en español, en muchos otros idiomas, donde he explicado ¿qué es precisamente la teoría del mundo multipolar y qué son las diferencias del sistema multipolar, del sistema unipolar, del sistema bipolar o de la visión de las relaciones internacionales de Westfalia? La paz de Westfalia ha definido la política internacional de Europa desde el siglo XVII. Pero el mundo multipolar no coincide con el retorno al sistema de los estados soberanos. Es otra cosa multipolaridad. Por eso, la cosa que no o casi no existía antes, multipolaridad, podemos llamar este multipolaridad el volver. El retorno de los imperios orden internacional precolombiano también. Multipolaridad parece más al sistema de las relaciones internacionales precolombiano que a cualquier otro sistema. Que eso significa que podemos más o menos identificar los imperios o grandes espacios del sistema multipolar. Un espacio norteamericano, eso corresponde a una civilización particular norteamericana. Muy particular. O otro espacio, grande espacio, otro imperio, el imperio europeo precolombiano, más o menos limitado por Europa continental. Hay grande espacio ruso euroasiático que corresponde más o menos al imperio ruso. Hay imperio China, que representa otro espacio, grande espacio. C'è un India, grande India, que corresponde al Imperio Indio,
C'è o hai un grande spazio islamico che corrisponde más o menos a impero ottomano con impero iraniano dei Safavidas ottomano. Hay dos imperios separadas de América del Sur, los peruanos, incas y aztecas, que corresponden a América Central y América del Sur, más o menos unidos hoy, que no era el caso en la época precolombiana. Hay África que no representaba nunca el gran espacio unido, pero en el contexto de la multipolaridad, África también podría devenirse anche también grande espacio con el proyecto proyecto del futuro. Creo que la idea corresponde a esta visión, más o menos. Esta visión corresponde más o menos a la visión de Hunter, que ha hablado de las civilizaciones, del choque de las civilizaciones, pero más importante no es aquí choque, el término choque, que atrae más atención, pero no es correcto de ver aquí acento esto sobre choque. El término mucho más importante es la civilización como el sujeto o el actor principal de las relaciones internacionales. Es más importante con Huntington. En la visión de Huntington, el portador esencial y general de la soberanía no es más Estado Nacional, es la civilización, es imperio, es grande espacio. Estado Nacional no es suficiente en el mundo moderno actual para garantizar su soberanía, su independencia. Para eso es necesario unificación, integración. Ningún país de Europa no puede hoy garantizar su soberanía. Solo toda la Europa junto podría ser el polo, grande espacio, la civilización. La China, India, los Estados Unidos pueden ser los polos porque son grandes espacios. Pero todos los otros necesitan una reunificación con otros países colocados cerca de sus fronteras. Por eso creo que precisamente esta orden multipolar basándose las civilizaciones o grandes espacios aparece de nuestros ojos la lucha en la Ucrania, precisamente el grande paso decisivo en este sentido. No es restauración de la bipolaridad, la Rusia no es posible de asegurar eso hoy. No es el retorno al sistema de Westfalia
con riconoscimento assoluto delle sovranie nazionali. Il caso dell'Ucraina también es el ejemplo de necesidad de participar en algunos bloques para asegurar su, su propia soberanía. Por eso, pero no, no es tampoco continuación de unipolaridad. Por eso, cuando tenemos el modelo del mundo precolombiano con el ejemplo, es cierto, por cierto, no es la repetición literaria de eso. Es un ejemplo para comprender la coexistencia de grandes espacios, de grandes imperios, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, es un ejemplo para hacer una comparación, más o menos así.